Agora sí, damos comezo aos Premios Nigrán 2015, un acto institucional deseñado polo Goberno Municipal para recoñecer públicamente, en nome de toda a corporación, a historia, trayectoria e achega realizada por veciños e veciñas deste municipio de Nigrán o seu concello nos distintos ámbitos, tanto social, cultural, educativo, deportivo, empresarial e de innovación, que neste 2015 chega a súa cuarta edición. Antes de continuar coa presentación do acto, ten a palabra o alcalde do Concello de Nigrán, Alberto Valverde. Moi boas tardes a todos. Delegada da Xunta en Vigo, María Xosé Bravo, benvida unha vez máis a Nigrán, a un pobo que cada vez está acostumbrado a recibirte e que, por suposto, unha alegría que estes hoxe con nós. Por suposto, a compañeira diputada Marta Iglesias, benvida, membros do Goberno e da Corporación de Nigrán, de Bayona, de Gondomar, os premiados, en definitiva, a todos os que hoxe estades aquí, porque hoxe é o voso día, hoxe é o día de que, de alguna maneira, pues, se trata de rendir un homenaxe aos nosos veciños, aos nosas veciñas dun municipio que ten potencial, un municipio que, bueno, que demostrou que durante os anos ten moito que enseñar e, sobre todo, moito que do que estar orgulloso, non? Por eso fai 4 anos xa, pois este goberno pensou e considerou adecuado que de que por que non facer un acto no que de alguma maneira se pudese, bueno, pois mostrar con orgullo, con satisfacción, con alegría e sobre todo con responsabilidade, pois bueno, quenes somos, de onde vimos, agradecer incluso con orgullo, como digo, pois o traballo de moita xente que antes que nos fixo e puso moito traballo, moito esforzo, moita ilusión e, sobre todo, moito empeño en sacar adiante un municipio e que fixo que precisamente hoxe podamos estar aquí con un municipio como que temos, como Nigrán, que todos queremos gracias a ese esforzo e a ese traballo. Desde logo que creo que foi un acerto esa decisión, porque estamos hoxe na cuarta edición, pero sobre todo creo que é un acerto porque precisamente vendo as caras de alegría, de satisfacción, de orgullo co que os premiados de hoxe, pero sobre todo tamén os que xa pasaron as outras 3 edicións, recollen este galardón, pois creo que de unha maneira da mostra de que estamos no bo camiño e no acertado. De feito, bueno, creo que debemos estar orgullosos, como digo, da nosa trayectoria, pero sobre todo creo que tamén temos que ser agradecidos con aqueles que de unha maneira fan, fixeron e sobre todo farán de que Nigrán sea un municipio mellor cada día. Polo tanto, é certo que tamén hai moitas personas, moitos colectivos, moitas agrupacións, moitos clubes que a día de hoxe todavía non foron premiados, pero desde logo temos a suerte de que somos un municipio con moito potencial, como digo, e que nadie se desanime porque seguro en vindeiras edicións dos Premios Nigrán serán galardonados. O que está claro que hoxe os protagonistas, ademais dos veciños e veciñas do noso municipio, pois son, neste caso, 6 máis unha persona, 6 colectivos, 6 grupos, que de alguma maneira fixeron un traballo importante durante os últimos anos. Moitos, dedicando moito esforzo, moita ilusión, moito traballo, e incluso restándolle vida propia a súa vida e a súa profesión para, bueno, de alguma maneira, darlle ofrecer algo a Nigrán. Os verdadeiros protagonistas, como digo, son os premiados. Entre eles, bueno, que decir da Asociación Abelaíña, ¿no? Pois que de alguma maneira non representa a Nigrán, pero representa o todo Valmiñor, e que, bueno, que a través da súa presidenta e a través de aquí de Serafín, o vicepresidente, de Rafael, pero sobre todo tamén de todos os que están detrás destas caras que hoxe van a recoller aquí este premios, unha labor que creo que é impagable. Impagable porque ao final se dedican a facer o mellor posible para as personas que neste momento e no pasado tuveron unha situación, bueno, pois personal e de salud pois mala, ou de unha maneira, pois bueno, facerlle a súa vida, en moitos dos casos, de forma desinteresada, pois moito mellor. Por lo tanto, creo que todo o recoñecemento que se poida facer un colectivo como este, como a Asociación Abelaíña, desde logo que creo que é pouco. Que decir da coral polifónica Novos Aires de Nigrán, unha coral que naceu xa fai moitos anos dunha integración ou dunha fusión de varias persoas ou do interés de varias persoas, e que, bueno, a través da cultura, a través das súas viaxes, a través dos seus concertos, pois nos representa a todos dunha gran maneira e creo que nos levan polo mundo adiante, porque sí, porque fan moitos quilómetros e levan o nome de Nigrán pois con satisfacción e, sobre todo, pois deixando o pabellón moi alto. A eles hai que darlle tamén a enhoraboa, porque non seu día. Aquí tamén temos con nós a Jorge Lence, que lle dan música, lle dan letra ao noso himno, que de alguma maneira tamén é de recoñecer.
Que decir das escolas deportivas Valmiñor, que máis que unha fábrica de futbolistas, de deportistas, que o está sendo, é sobre todo o que dice o seu propio nombre, unha escuela. E creo que felicitar especialmente a Juan Díaz Arnau, pero tamén pois, a todos os que están por debaixo de Juan neste sentido. Moita xente que non se dedica profesionalmente a unha labor de enseñanza, porque creo que están facendo unha labor de enseñanza, con máis de 400 nenos e nenas que ha practicado deporte, que creo que é de subliñar e, sobre todo, de aplaudir. Gracias a eles e gracias aos profesores, que son os entrenadores, e moitos pais que lle dedican tempo, precisamente aos nosos nenos que están metidos nunha actividade deportiva. Porque se é un clube, se é un clube que fundamentalmente trata con futbolistas, con nenos e nenas, eu creo que é realmente o que é unha gran escola de valores e de principios. Que decir de Alfonso, de Ciclos Palacios e da súa familia, que durante máis de 40 anos, ou, bueno, máis de 40 anos, non, desde o ano 40, pois levando o nombre de Nigrán e, sobre todo, o que decía esta semana nun programa de radio. Creo que falar de bicicletas en Nigrán de Alfonso ou Ciclos Palacios en Nigrán é como de falar de bicicletas no resto do mundo. Eu creo que, bueno, a labor de Alfonso, da súa familia, do pai, do fillo, pois creo que é importantísima e aí está, demostrando que unha pequena empresa pode facer unha gran labor con moitísimo esforzo e incluso nos momentos máis complicados, nos momentos máis difíciles, pois seguir adiante. Que decir do CEIP Carlos Casares, o meu colegio, como igual o de moitos dos que estades aquí, moitísimos profesores que están facendo unha labor encomiable. Como se decía tamén nese programa de radio a través da súa directora de Carmen, que hai que aplaudir a súa labor que están facendo tamén neste momento, non só é un reconocemento aos 40 anos de trayectoria de profesores, de mestres, de mestras, de alumnos que pasamos por ali, senón que creo que tamén é un reconocemento á labor do ensino público nestes momentos. E me queda Cimalab, que Cimalab, bueno, pues que é un laboratorio, e o que ven a demostrar José Antonio Vilán é que precisamente Nigrán ten de todo, e ten de todo que hasta ten un laboratorio de homologacións de vehículos que é punteiro nun sector ou nun mercado complicado. É innovación, é emprendemento, é algo que temos aquí en Porto do Molle, que ademais de generar actividade económica, genera postos de traballo, e que é importante. E ademais, se o capitanea, se quen capitanea esta gran empresa ou esta empresa, ainda lle queda moito recorrido para chegar á cima do que no seu propio nombre incluye, pois creo que José Antonio Vilán mereces un aplauso importante porque a súa labor é fundamental. A todos, hoxe e o vosso día. Pero tamén vamos a compartir e facer un pequeno homenaxe a unha desas persoas. Se nas outras edicións fixemos homenaxes, pois, bueno, a xente voluntaria ou xente que de alguma maneira facía unha labor que creo que é importante, neste caso a bienvenida Salgueiro, que dedicou moitísimo tempo da súa familia, incluso do seu propio, a cuidar e a enseñar os que éramos máis cativos, os que de alguma maneira tiñamos edades moi pequenas e, bueno, pois tiñamos algún lugar no que ir, ela creo que fixe unha labor e, sobre todo, o reconocimento non é por enseñar máis ou menos, o reconocimento é precisamente por dedicar o seu tempo aos demais. Os seis e a ela, pois agradecerlo, porque creo que este reconocimiento que se fai, que é institucional, que de alguna maneira, pois bueno, pois é un simple cariño que nos queremos facer, creo que, bueno, co tempo quedará a súa señal, quedará sobre todo o seu traballo, e sobre todo creo que é a mellor herencia que se lle pode deixar os que veñen de atrás. Ese traballo, esos principios, esa dedicación, ese esforzo que é hoy realmente importante. Por lo tanto, a seguir, creo que o mellor é que entre todos juntos fagamos o que estamos facendo, creo que intentar conseguir un municipio mellor, un municipio moderno, un municipio a vanguardia e, sobre todo, un municipio cheo de personas, de homes, de mulleres, de colectivos, de agrupacións, de asociacións que dan incluso parte da súa vida para que Nigrán sea un poquinho mellor. Moitísimas gracias a todos, felicidades aos premiados e enhorabuena a todos. Moitísimas gracias. Thank you.
Damos comienzo a ceremonia coa entrega do Premio Mérito Social a Asociación Abelaíña, unha organización sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública composta por parentes e amigos de persoas con enfermidade mental, profesionais, cuidadores e todas aquelas persoas sensibles a este problema de saúde que no ano 2013 deu servizo a 241 veciños e veciñas de Nigrán. A súa misión é reforzar a integración destas persoas con enfermidade mental nas bisbarras do Baixo Miño e tamén do Val Miñor, promovendo a mellora da súa calidade de vida e, por suposto, tamén a mellora de calidade da súa familia. Informar, educar, sensibilizar sobre a enfermidade mental, ofrecer apoio e solidaridade entre as familias afectadas, incentivar para facilitar a reintegración social das persoas afectadas e fortalecer e impulsar a formación profesional para as persoas con estas enfermidades mentales son os seus principais objetivos. Abelaíña es una asociación de utilidad pública sin ánimo de lucro que atiende a las personas que tienen una discapacidad mental. Del Concello de Nigrán viene siendo el 50% de la gente que ha acudido y sigue acudiendo a Abelaíña. Las actividades que desarrollamos aquí en el centro pues van desarrolladas principalmente a la rehabilitación de las personas de forma individual y de forma colectiva. Entonces, entre ello pues trabajamos la parte psicológica pues con terapia grupal, terapia individual, psicoeducación, la parte socioeducativa pues con taller de prensa, salidas a la calle pues a distintos eventos culturales, deportivos, sociales, es decir, que haya un poco de inclusión social. Estos años han sido duros, quizá porque la propia enfermedad genera un estigma que es difícil que la gente entienda qué es lo que le está pasando a una persona que sufre enfermedad mental y le afecta más a su entorno, a su familia, ¿no? No solo trabajamos con los usuarios, sino además trabajamos también con su entorno. Nuestros proyectos de futuro para Abelaíña en esta zona pasan primero por estar más implementados a nivel social, es decir, que la gente nos conozca más, que puedan acceder a nuestros servicios más gente, romper un poco ese estigma social que rompe para que pueda acceder la gente a nuestros servicios y ampliar los servicios. Recollo o Premio Nigrán 2015 o Mérito Social don Serafín Villanueva Benbrive, presidente en funcións da Asociación Abelaíña. Fai entrega este premio o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde Pérez, e a delegada territorial de Asunta de Galicia en Vigo, María José Bravo Bots. Ben, estas cousas con gracias a secas non se pagan. Abelaíña no Val Miñor é resultado de un xesto fora de serie por parte da Abelaíña na Guarda e por parte do Concello de Nigrán. Foi polo ano 1908. Abelaíña da Guarda prestouse a prestar os servicios que tiña para este colectivo no Val Miñor e o Concello de Nigrán puxo a súa disposición o mellor do que entón tiña, que era a casa da terceira edade da Ramallosa. É dicir, a Ramallosa é algo así como dicir o envigo de todo Val Miñor.
A partir de entón, empezou a Belaíña a andar, tomou consistencia e hoxe ten o seu centro afincado na antiga casa do mar en Baiona para atender en terapia de atención a todos os que queiran acudir ela con problemas de saúde mental. E consideramos un feito extraordinario o feito de que hoxe seamos agasallados por parte do Concello de Nigrán pola labora que está prestando a Belaíña. Moitas gracias, pois, a todos os aquí presentes e o Concello de Nigrán. Nada máis que iso. O Concello de Nigrán otorga o Premio Nigrán 2015 o Mérito Cultural a Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán. Esta agrupación, fundada no ano 1999, nace da fusión da Coral Polifónica de Nigrán co Coro Novos Aires, ambas cunha dilatada experiencia e historia tamén. O espírito participativo é o símbolo desta coral, que de as súas orixes participa en múltiples concertos e tamén en intercambios culturais en diversos puntos de España e Portugal, levando o nome de Nigrán e a súa cultura por toda a xeografía peninsular. Resulta difícil seleccionar de entre os seus múltiples méritos, pero entre eles destacan a obtención do primeiro premio de composición de Pansoliña inédita do concurso de Pansoliñas de Caixanova en varias convocatorias, ou a organización tamén do Festival de Habaneras e Boleros de Nigrán, dende hai xa máis dunha década. Un amplo abanico interpretativo asinado por 45 voces mixtas baixo a dirección de Xosé Alfredo Oliveira, que van dende a música sacra, o folclore galego-español, ata un variado repertorio de música do mundo e de todos os tempos. A Coral Novos Aires de Nigrán nace a través da fusión da Coral Polifónica de Nigrán máis o Coro Novos Aires de Nigrán, en 1999. O noso repertorio principal pois abrangue composicións de música sacra, temos folclore galego, folclore popular, habaneras, boleros, o sea que é un repertorio moi variado. Diríxenos Xosé Alfredo Oliveira, que é o noso actual director. Ensayamos dúas veces a semana. Somos un grupo de amigos que nos gusta o canto coral. Todos os anos facemos unha pequena viaxe para difundir a nosa afición, o noso gusto por cantar por todas as partes de España e de Portugal. Podemos destacar como premios os seis premios que tivemos como Pansoliña inédita cando se facían os concursos en Caixanova. Temos bastante prestixio con respecto a todas as corais que nos rodean, a todos os lugares dende Vigo, Porriño e incluso a nivel de Galicia. En concreto, dende o ano 2003 celebramos un festival de habaneras e boleros. E sempre invitamos pois a corais tanto de Galicia como fora de Galicia a participar. A nosa relación con todo o municipio, con todo o Concello de Nigrán, é unha relación moi cordial, fundamentalmente cultural, de darnos a coñecer e de dar a coñecer tamén o que é todo o municipio. Expectativas de futuro. Principalmente, ampliar o número de compoñentes. Sentir realmente apoio das institucións. E seguir ensaiando, que realmente o que nos gusta é cantar e darnos a coñecer por todas as partes que poidamos. Recibe o premio
don Antonio Pérez Barra, presidente da Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán, fai entrega deste premio o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, e a deputada provincial Marta Iglesias Bueno. Recibir este premio énchenos de orgullo e emoción, porque é o recoñecemento a moitos anos de duro traballo, adicación e gran esforzo. Como voceira da gran masa coral Novos Aires de Nigrán, a quen represento, queremos agradecer a toda a corporación municipal esta entrega, porque simboliza toda unha trayectoria cultural e musical. Pero de maneira moi, moi especial, queremos adicar este premio a todos os compoñentes, os que están e os que nos deixaron, os amigos, os colaboradores, e a todas aquelas persoas que dende o silencio, pero con fortes aplausos, nos seguen acompañando en todas e cada unha das nosas actuacións. A todas elas, as nosas sinceras e sentidas grazas. Recibe o Premio Nigrán 2015 o Mérito Educativo, o CEIP, o Colexio de Educación Infantil e Primaria Carlos Casares. O colexio creouse como grupo escolar en setembro do ano 1977, co agrupamento de 4 escolas de San Pedro e de Parada. Na actualidade, conta cun plantel de 20 profesores e máis de 200 nenos e nenas que teñen entre 3 e 12 anos. O Carlos Casares defínese como unha escola de todos e de todas, sobre todo para todos e todas, busca acadar o maior éxito escolar do seu alumnado. En definitiva, un centro cunha identidade última que é contribuir ao pleno desenvolvemento da personalidade dos alumnos e das alumnas, a súa preparación para participar activamente na vida social e cultural da súa contorna. O Colexio Carlos Casares é unha escola pública, unha escola de todos e todas para todos e todas. Unha escola compensadora das desigualdades sociais, na que, a través da detección das necesidades de aprendizaxe, buscamos o maior éxito escolar. O colexio foi creado no ano 77, de maneira oficial, aínda que desde o ano anterior xa estaba funcionando de maneira provisional co alumnado da Escola Unitaria de Parada. Moitos anos máis tarde, no ano 2002, en homenaxe ao noso veciño Carlos Casares, cambiamos a denominación, pasando a chamarnos como actualmente Colexio Carlos Casares. Como puntos fortes do colexio, destacaríamos a alta implicación das familias, o bo traballo da Asociación de Nais e Pais, tamén o alumnado, o seu bo comportamento, o respecto ás normas do cole, a ilusión coa que traballan, e, como non, o equipo docente, un equipo que vive con paixón a súa profesión. Dentro do noso proxecto educativo, destacaríamos a posta en valor da lingua galega. Tamén a importancia que outorgamos aos libros e a lectura. Temos unha biblioteca con máis de 8.000 exemplares nos que podemos buscar información, viaxar a lugares fascinantes, vivir mil aventuras e deste xeito comprender mellor o mundo no que vivimos. Destacamos tamén a importancia que lle damos a celebracións como o Día da Muller, o Día da Paz, o Día de Rosalía, o Día do Libro, o Día das Letras Galegas. A nosa relación co Concello de Nigrán é fundamentalmente que por aquí pasaron miles e miles de nigranenses. Ademais, na nosa planificación de actividades complementarias, sempre temos actividades para coñecer o noso contorno máis próximo. Este ano, a través do proxecto Nigrán desde Vilariño, estamos estudando moito máis a fondo as institucións, os edificios máis emblemáticos, as praias, os roteiros, os parques. Queremos que o noso alumnado coñeza moi de preto o seu contorno máis próximo. Recolle este premio dona Carmen Valcárcel Juárez, directora do Colexio Carlos Casares,
fai entrega este premio o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, e a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, María José Bravo. Vexo o vídeo do cole, levo dous días sin estar ali e me emociono. En fin, bueno, agradezco este premio, o recollo en nome do equipo de profesorado do Colexio Carlos Casares, me separo un pouco, ¿no? En nome do equipo de profesorado, tamén en nome das familias que nos confían cada día o máis valioso que posúen, que son eses nenos e nenas que enchen o cole coas súas voces, as súas risas, as súas carreiras, as súas dificultades, as súas insaciables ganas de aprender. Este premio tamén é para todas as mulleres e homes de Nigrán que ao longo destes casi 40 anos pasaron polas aulas, que viviron a súa infancia no Colexio de Vilariño. E, como non, para as mestras e mestres que ao longo de todo este tempo deixaron no seu traballo o mellor de si mesmos. Neste traballo non sempre recoñecido, pero que ás veces é complicado, o traballo de educar e ensinar. O premio tamén é para o persoal non docente, conserxes, señoras da limpeza, porque para que un cole funcione hai moitas persoas que están facendo ben o seu traballo e é de xustiza recoñecelo. Por último, quixera compartir este premio cos outros centros públicos de Nigrán, os colexios Humberto Juanes, Mallón, Cruz Camos, Panxón, os institutos Valmiñor e Proval, porque este premio é un recoñecemento ao ensino público, este ensino de todos e todas para todos e todas, compensador das desigualdades sociais, a única garantía da igualdade de oportunidades. Por iso, cando o Concello de Nigrán nos outorga este premio, está poñendo en valor o ensino público. Agradecemos tamén a implicación desta corporación, así como das habidas nos anos anteriores, na colaboración para o mantemento das instalacións dos colexios. Sen ese esforzo, sería impensable que o cole cumpla casi 40 anos e que teña unhas instalacións que sí deberían ser melloradas en algúns aspectos, pero unhas instalacións dignas que nos permiten desenvolver o noso traballo a un bon nivel. Polo tanto, pedimos tamén a vindeira Corporación Municipal que manteña este firme compromiso co ensino público de Nigrán. Moitísimas grazas. Antes de continuar coa cerimonia, o dúo de chelo-violín formado por Alejandro Costas Martínez e Manuel Álvarez Cebrián interpretarán o tango de Carlos Gardel Por una cabeza e música nocturna en las calles de Madrid de Boccherini. Thank you.
Os seis premiados desta cuarta edición dos Premios Nigrán non son os únicos protagonistas desta velada desta tarde. É deseso desta corporación render unha simbólica homenaxe a unha muller que adicou a súa vida a educar e a formar a moitas xeracións deste concello. É Bienvenida Salgueiro, unha muller que de forma desinteresada abriu as portas do seu fogar a moitos nenos e nenas de Nigrán, un acto de humanidade, tamén un acto de bondade que deixa pegada que tanto a día de hoxe, décadas despois, a súa candidez, a súa amabilidade e o seu afecto seguen estando moi presentes nos acordos, nas lembranzas deses rapaces agora adultos e tamén das súas familias. Ella daba clases en el Bajo, se preparó allí un recinto pequeño, bueno, es muy grande, pero bueno, aún cogían bastantes niños, ¿no? Unas mesitas y las sillas y todo eso, ¿no? Más que nada era guardería, porque no, como eran tan pequeños, pues no, no. Entonces ella los iba preparando incluso para después, para la comunión. A los 9 años que tenían que hacer la comunión, entonces los sacerdotes que había aquí en la parroquia le pedían bienvenida, prepare los niños para hacer la comunión y los padres encantados. Bueno, ya hace tiempo. Y vivían todos conmigo que no querían ir para la casa de los padres. Sí, empezó con pocos niños, ¿no? Pero después, claro, se le fue amontonando más porque los padres se fueron. Y claro, mientras que los niños eran pequeños, los traía para aquí, pasaba la tarde aquí con ellos, les mandaba la merienda, después jugaba con ellos fuera, aparte de dar algo de catecismo y algo de, bueno, sumar, restar, multiplicar y eso. Bueno, un poquito de poca cosa, porque ahora hay otra cosa que no es como ahora, ¿no? Pero sumar, multiplicar, dividir un poco, eso lo llevaba. Los padres, pues, oh, mira, bienvenida, pues, atiende a los niños y tal. Y entonces, pues, venía y decía, oye, mira, tengo dos niños o una niña, y así juntó hasta 30 y tantos, ¿eh? Tuvo ocasiones de 30 y tantos niños. Buen hombre, en cantidad. Venían todos conmigo, venían las madres a buscarlas, no querían ir para allá, para casa con él. Y yo disfrutaba con ellos. Muchos de ellos, pues, vecinos de todo aquí, porque son de Tarela, de Pateira y Ceán. Recolle esta homenaxe, Bienvenida a Salgueiro, fai entrega desta distinción o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde. Me siento un tanto contrariado y emocionado debido al acontecimiento de estos actos a una hermana, ¿no? No sé si es merecedora de eso, porque en este municipio pues habrá muchas personas que a lo mejor serían más merecedoras que ella. Pero bueno, cuando la Corporación de Nigrán decidió homenajearle en este acto, es de agradecer. Por lo tanto, hay un refrán que dice que de padres bien nacidos, hijos agradecidos. Por lo tanto, quiero agradecerle al alcalde y a toda su digna corporación lo que han hecho por este acto. Muchas gracias y buenas tardes. Retomamos o acto coa entrega do Premio Nigrán 2015 o mérito deportivo ás Escolas Deportivas Valmiñor Nigrán. Fútbol para todos, ese é o lema das Escolas Deportivas Valmiñor, unha entidade deportiva aberta a todos os nenos e nenas que desesen aprender o deporte rei, tanto o espírito profesional como o carácter amateur do deporte. Calidade educativa e de adestramento son os acenos de identidade deste clube que dende a súa fundación, dende o ano 1996, dirixe os seus esforzos a garantir unha formación deportiva de calidade, a procura dun modelo que reforce, por suposto, os valores de respeto, disciplina, creatividade, tamén solidariedade e, por suposto, traballo en equipo,
é o que distinguen desde o seu nacimento a este clube do que forman parte máis de 400 nenos e nenas de entre 3 e 18 anos. Unha frase resume a filosofía desta entidade deportiva, unha premisa que todos deberíamos incorporar o noso día a día. Se queres chegar rápido, vai só, pero se queres chegar lonxe, forma un bo equipo. La escuela se fundó en 1996, nació entonces como una sección deportiva de Eureka y posteriormente fue en el año 2007 cuando adquirió una personalidad jurídica propia, independiente de Eureka, y pasó a denominarse pues, como se la conoce hoy en día, que es Escola Deportiva Valmiñor. Es importante destacar también la operación que se hizo en dos años después, en 2009, cuando se integraron las categorías inferiores del Nigrán Club de Fútbol con las de la Escola Deportiva Valmiñor. Hay que pensar que en estos 19 años de historia pues hemos multiplicado prácticamente por 8 el tamaño de la escuela. Recuerdo que empezamos con 3 equipos y poco más de 50 niños, ¿no? Y hoy, como os decía, pues son 25 equipos y más de 400 niños, ¿no? Nuestro lema es, si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, búscate un buen equipo, ¿no? Pretendemos pues, que los niños se formen en valores pues, de participación, de trabajo en equipo, de compañerismo, de cooperación. Pretendemos ser un activo más del entorno de Nigrán, nos consideramos de Nigrán o del Valmiñor en su extensión. La gran mayoría, el 90%, tanto de los niños como de los entrenadores o colaboradores de nuestros equipos, pues son de aquí. Progresar deportivamente, digamos que ya no es muy fácil, ¿no? Porque ya tenemos a todos los equipos pues en la máxima división de las respectivas categorías, ¿no? Pues digamos, seguir trabajando de esa manera y seguir consiguiendo, como digo, cada vez más satisfacción de los niños, que es lo que nos mueve a todos. Recolle o premio Juan Díaz Arnao, presidente das Escolas Deportivas Valmiñor, fai entrega deste premio ao alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, a deputada provincial Marta Iglesias. Muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras necesariamente de agradecimiento hacia el Concello de Nigrán, en la persona de su alcalde, Alberto Valverde, y toda la corporación, por haber pensado pues, que podemos ser merecedores de esta distinción, ¿no? Que yo tengo el honor, o he tenido el honor de recoger hoy aquí en nombre pues, de todos los que a lo largo de estos años hemos ido construyendo la Escuela Deportiva Valmiñor Nigrán y de los que la siguen haciendo hoy en día. Ciertamente es el primer reconocimiento público que tiene la labor de la escuela, fundada, como se decía, en 1996. Tengo la sensación de que me voy a repetir entre lo que ya he dicho en el vídeo y lo que ha dicho la presentadora, pero siento, hay cosas que en un día como hoy no puedo dejar de decir, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos un grupo de padres apasionados en esa fecha, ni siquiera podíamos imaginar que de los apenas 50 jugadores y 3 equipos, pues no muchos años después íbamos a tener con nosotros a más de 400 niños y 25 equipos en todas las categorías, desde prebenjamines hasta juveniles, ¿no? Sí teníamos claro una cosa, que queríamos dotar a nuestros niños del mejor entorno para que se desarrollasen y se formasen como deportistas y como personas, y que para eso el mejor formato para conseguirlo era el de escuela deportiva, y que para tener una escuela necesitábamos tener a los mejores entrenadores, en su mayoría gente joven y formada. Hay dos de ellos, además, dos chicos de aquí de Nigrán, lo eran cuando empezaron con nosotros, hoy en día, además de entrenadores,
son directivos también. A ellos hay que atribuirles buena parte del éxito de esta trayectoria. Se trata, como digo, de dos vecinos de Nigrán, de Javier Lago y Alex Villar. Ellos quizás son un buen exponente, un fantástico exponente del extraordinario equipo humano pues que ha traído la Escuela Deportiva Valmiñor hasta aquí y sigue trabajando en ella hoy en día. Entrenadores, delegados, directivos, bueno, todos ellos, a todos ellos muchas gracias de verdad. Ellos son los verdaderamente responsables de ir transmitiendo a los niños en cada actuación, en cada entrenamiento, en cada partido, esos valores de la escuela que se decían, ¿no? Del trabajo en equipo, el respeto, la generosidad, el compañerismo, ¿no? Que se resumen en ese lema, ¿no? Que antes también se citaba, que habla de la buena compañía. Una buena compañía que tuvimos el acierto en el año 2009 de recoger, dándonos la mano con las categorías inferiores del Nigrán, y juntos pues hemos podido construir esto que tenemos hoy, que es la escuela mayor de fútbol base de Galicia por número de practicantes y con todos los equipos en las máximas categorías. Por cierto, ayer teníamos la feliz noticia, se ve que los premios nos traen suerte, señor alcalde, de que el equipo juvenil de División de Honor, novato en la categoría, pues era capaz de mantenerla haciendo una segunda vuelta extraordinaria. Si eso tiene mérito, quizá lo más destacado de ese logro es que lo ha conseguido con un 80% de la plantilla integrada por niños que se formaron con nosotros prácticamente desde benjamines. Somos una cantera de cantera, de verdad, y esa combinación de mantenimiento de los niños en el tiempo y de progreso creo que es nuestro principal aval. Nada de esto hubiese sido posible, como es lógico, sin el apoyo de la permanente de la Corporación de Nigrán y también el de Eureka, que es la casa que nos alberga desde el principio y donde tenemos nuestra sede, ni, por supuesto, hubiese sido posible también sin el apoyo pues, de los múltiples patrocinadores, empresas, que tienen a bien considerar que la Escuela Deportiva Valmiñor Nigrán puede ser pues, un buen vehículo para desarrollar su responsabilidad social corporativa. Mis últimas palabras para el entorno de padres que confían en nosotros para que formemos una parte, una pequeña parte, pues de la vida, del desarrollo de sus hijos, y que son tan importantes para que todo funcione. Espero que ellos se sientan tan orgullosos como nosotros lo estamos de este premio y que les anime también a seguir construyendo con nosotros día a día la mejor escuela, una escuela de la que podamos seguir estando orgullosos y que siga siendo acreedora por siempre de este premio que hoy recibe y que agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Recibe o premio Nigrán 2015 o mérito empresarial Ciclos Palacios, unha empresa dedicada ao mundo das dúas rodas, fundada por Alfonso González no ano 1947. Hoxe, máis de medio século despois, o seu fillo, Fonsi, continúa co negocio familiar dende unha perspectiva respetuosa coa tradición, aínda que, por suposto, renovadora. Por iso, o motor de Ciclos Palacios continúa sendo o mesmo, a venda e reparación de vehículos de dúas rodas para todos os públicos, bicicletas e motos nas todas as vertentes, cun común denominador que marca a diferencia en Ciclos Palacios e que todo xira en torno ao cliente, un trato familiar que permanece intacto no paso do tempo igual que cando Alfonso González fundou este negocio hai casi 70 anos. Ciclos Palacios es una tienda familiar que lleva desde 1947, toda la vida. Aquí vienen padres, vienen abuelos y vienen nietos, vienen muchas generaciones. Empezó mi padre en 1947 y desde aquella pues mi padre y mi madre pues aguantando aquí todos los años. Y empecé comprando unas bicicletas, pagándolas poco a poco, para alquiler, porque tuve bicicleta de alquiler. Empecé con una bicicleta de un primo mío que me la dejó. Mi padre lleva alquilando toda la vida, desde un día una peseta hasta el día de hoy, que alquilamos por hora, por días, por semanas, sobre todo en verano. Nosotros vendemos bicicletas, reparación de bicicletas y de motos y accesorios. Desde hace unos años nos estamos dedicando a la venta de bicicletas vintage. Somos casi la única tienda en toda Galicia que restauramos bicicletas. Trabajé mucho,
mucho. Domingos, días festivos, para mí no había nada más que bicicletas y trabajo. Mi señora también trabajó mucho y yo cuando el sábado sacaba el mono, pesaba de tanta grasa porque no había la limpieza que hay ahora. Mi padre, en un pinchazo de la rueda, en su tiempo llegó a meter paja dentro de la rueda porque no había cámaras. Ciclos Palacios forma parte de Nigrán porque a mi padre lo conoce todo el mundo. Sus padres o sus abuelos ya pasaron por aquí porque antes era la única tienda. Nos conocen en todas las aldeas, precisamente aquí, por allá, por esto, por las fiestas. La gente lo que busca es un trato personal, que lo asesores. A lo mejor paga un poquito más o un poquito menos, pero ese trato personal es lo que valora la gente. Recolle o premio don Alfonso González Serente, fundador de Ciclos Palacios, fai entrega deste premio o alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, e a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, María José Bravo. Bueno, buenas tardes. Yo no tenía pensado decir nada, pero después de este vídeo tengo que darle las gracias al ayuntamiento y a todos, a la familia, amigos y en general a todos los clientes, porque Ciclos Palacios existe por sus clientes. Queda mal decirlo, pero yo creo que el premio es merecido, pero... Para que sea justo de todo, me tengo que acordar de una persona que lleva toda la vida con mi padre y también ayudándonos allí. Gracias, Julia, gracias, mamá, gracias a todos. Continuamos. Entregado o Premio Nigrán 2015 a Innovación marca o final desta velada. O Concello de Nigrán otorga o Premio Nigrán 2015 a Innovación a Cimalab, empresa con sede no Parque Empresarial Porto do Molle dende decembro do ano 2012. Cimalab nace para dar resposta a unha necesidade detectada no sector da carrocería galega dentro do seu CEO, do Centro de Enseñería Mecánica e Automoción da Universidade de Vigo. O seu principal investigador é don José Antonio Vilán Vilán. Dende a súa fundación, no ano 2006, Cimalab e o seu promotor foron e son un exemplo de como o coñecemento xerado na nosa universidade non só pode achegar ao ámbito empresarial, senón que co puro necesario chega a formar parte del. Nas súas instalacións están o que no seu día foi o primeiro e único laboratorio oficial de reformas de vehículos de toda Galicia, cunha superficie de 1.200 metros cuadrados e un grupo de traballo formado por 30 investigadores pertencentes aos campos da enxeñería industrial e a física nuclear. Cimalab é, por tanto, sinónimo de innovación, investigación e emprendimento, unha ambesa para calqueira parque empresarial e un orgullo para este municipio. Cimalab es un laboratorio de reformas y homologaciones de vehículos designado por el Ministerio de Industria. Cuando apareció Cimalab en el año 2006, fuimos designados por el Ministerio de Industria como único laboratorio en Galicia para la homologación de vehículos y en ese momento empezamos a crecer. La verdad es que la evolución fue tan rápida
que desde la universidad nos dimos cuenta de que era necesario externalizar ese servicio de ese laboratorio y fue el motivo de crear la empresa Quantum Innovative SL como spin-off para, digamos, desarrollar en la empresa ese tipo de trabajos. Realizamos todo tipo de vehículos, todo lo imaginable, desde ambulancias, estamos legalizando, pues yo diría que cerca del 80 o incluso más por ciento de las ambulancias que se comercializan y circulan en España. Tenemos claro en el laboratorio que nuestro objetivo de futuro sería conseguir ser designados para realizar homologaciones de tipo europea, lo cual nos permitiría realizar todo tipo de homologaciones en vehículos de forma totalmente general. Cuando le consulté al actual rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Amato, que me recomendaba para situarme en alguna zona, y fue el que me dio la idea de venir a Porto Molle, porque además tenemos muy buena relación con la universidad, con Zona Franca de Vigo, y pues tuve la suerte de que además coincidía con donde vivo yo actualmente, donde nací y donde además que es una zona que a mí me encanta, ¿no? Creo que vivimos en un paraje paradisíaco. Recolle o premio don José Antonio Vilán Vilán, promotor da spin-off da Universidade de Vigo Quantum Innovative SL. Fai entrega deste premio ao alcalde de Nigrán e a deputada provincial Marta Iglesias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer este premio al Concello, a su gobierno, a su corporación y especialmente a su alcalde, Alberto. En segundo lugar, quiero agradecer también su trabajo a todos mis compañeros de Cimalab. Este es un premio para todos ellos. Yo simplemente estoy recogiéndolo aquí, porque han trabajado mucho para poder llegar a este punto y el esfuerzo ha sido muy grande, ha sido denodado. Quiero agradecerle también a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, porque les he robado y les sigo robando todavía, por desgracia, muchas horas que creo de forma natural y justa se las merecerían ellos y las dedico, sin embargo, a mi trabajo. Quiero felicitar, darle la enhorabuena a todos los compañeros que hoy han recibido también premios. A diferencia de Fonsi, yo digo que hay que decirlo, creo que nosotros no nos lo merecemos. Sin embargo, lo agradecemos, lo agradecemos. Para mí este premio es tremendamente emotivo, porque es un premio que viene de mi pueblo. Yo nací aquí, aunque pasé gran parte de mi infancia, aproximadamente 12 años, en las Islas Canarias, por motivos del trabajo de mi padre, concretamente, y mi familia estábamos desplazados allí. Yo añoraba mucho Nigrán. Añoraba mucho mi pueblo. Yo nací aquí en Camos, en la parroquia de Camos. Y gracias a Dios pude volver, regresar a mi tierra y aquí espero seguir viviendo todo el resto de mi vida, a ser posible. Y siempre he hecho y seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para ayudar a Nigrán a que crezca. Nigrán ha mejorado muchísimo, todos ustedes lo saben. Los últimos alcaldes, las últimas corporaciones han hecho un trabajo tremendo, sobre todo esta última, con Alberto a su cabeza, un trabajo tremendo por mejorar Nigrán. El ejemplo lo tenemos ahí fuera, aquí en frente de este edificio, por poner solo uno. Creo que todavía queda mucho por hacer y creo que todos nosotros debemos poner nuestro grano de arena para que Nigrán llegue a ser lo que se merece. Simplemente contaros una anécdota. Recuerdo
No hace mucho tiempo que unos visitantes de Manchester vinieron aquí en un intercambio escolar y cuando llegaron aquí subimos hasta Monteferro y desde allí vieron las vistas que se aprecian desde allí y me dijeron algo así como, vivís en un paraíso. Y la verdad es que yo no me daba cuenta de eso. La verdad es que a lo mejor no lo apreciamos lo suficiente, pero es cierto, si nos damos cuenta, vivimos realmente en un paraíso y tenemos que cuidarlo. Bueno, nada más. Simplemente quiero darles las gracias a todos ustedes de nuevo y, sobre todo, a todos mis conciudadanos de Nigrán. Muchas gracias a todos. Ya en la recta final de esta velada, de esta entrega de premios Nigrán 2015, tenga palabra a la diputada provincial Marta Iglesias Bueno. Buenas tardes a todos. Alcalde, delegada de la Xunta de Galicia, concejales de Nigrán, concejales del área del Valmiñor. Buenas tardes también a los premiados, a todos los vecinos y vecinas de Nigrán. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero, en mi nombre y en el de la Diputación de Pontevedra, primero dar la enhorabuena a todos los premiados esta noche. Cada uno, en su respectiva categoría, creo que reúne méritos pues más que suficientes para recibir el reconocimiento del municipio y de las instituciones que lo representan. Y quiero felicitar también al Concello de Nigrán por empezar, por mantener y por potenciar estos premios. No hay más que ver este auditorio que está a reventar. Y bueno, pues yo creo que ponen en valor a las mujeres y a los hombres que han destacado o destacan por esa labor social, educativa, cultural, deportiva, empresarial o innovadora. Los pueblos más satisfechos y más orgullosos de sí mismos no son solo los que mejor conocen a sus gentes, sino son los que son capaces de reconocer la labor y los méritos de sus ciudadanos, de manera individual o colectiva. Solo desde la colectividad y desde el esfuerzo compartido, desde el diálogo y desde el consenso, se contribuye mejor a la prosperidad de los pueblos. Quienes reciben hoy aquí este homenaje son todos ejemplos de buenas prácticas. Como representante de la Diputación, es un auténtico placer estar hoy aquí para premiar a colectivos y gentes que nos son conocidos, con los que colaboramos y a los que también, de alguna manera, hemos reconocido sus méritos. Hoy Nigrán premia a colectivos, empresas o ciudadanos que han sabido convertirse en un ejemplo. Y nosotros, los representantes de las administraciones, debemos ser capaces de recoger su ejemplo para mejorar nuestra gestión, eficacia y eficiencia. Para las administraciones públicas y para quienes ejercemos funciones en ellas, todos vosotros os habéis convertido en un patrón de comportamiento y de conocimiento. Todos vosotros, cada uno a vuestra manera, sois un valor añadido para Nigrán y la Diputación a la que hoy represento está orgullosa de poner en valor vuestros méritos. Os deseo personalmente y en nombre de la Diputación Provincial muchos años más de éxito, de prosperidad y de excelencia. Felicito a Belaíña por su trayectoria, que conozco bien, en ayuda de las personas con enfermedades mentales. También le doy la enhorabuena a la Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán por los cientos de agradables momentos que nos han hecho pasar y que espero que nos sigan regalando a todos. También al CEIP Carlos Casares, todo un símbolo de formación, de enseñanza y dedicación a la juventud de Nigrán. Y a las escuelas deportivas, por las que tantos miles de jóvenes han pasado y que no han dejado de crecer y mejorar en servicios y atenciones. Igualmente, a la firma Ciclos Palacios, que lleva más de 7 décadas sirviendo también a los vecinos desde su actividad empresarial, y tengo que reconocer que yo soy también una cliente de ellos de toda la vida, porque hemos pasado pues mis 5 hermanos por ahí y hemos llevado a arreglar muchísimas bicicletas, y las siguen yendo mis sobrinas, con lo cual conozco ese trato personal, familiar y excelente de primera mano. También a los responsables y trabajadores de Cimalab, por su ejemplo de innovación empresarial y búsqueda de la excelencia. Y también, como no, para terminar, de bienvenida a Salgueiro, esa persona, esa mujer entrañable de Nigrán, que a través de la educación pues ha ayudado a muchas familias.
Para todos ellos, mi admiración personal y la más sincera enhorabuena. Para la Diputación de Pontevedra será siempre un placer y un deber contar con vosotros y serviros en aquello que sea posible, como es también un deber atender las demandas y las inquietudes de un concello como es Nigrán. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Pois antes de dar por concluída esta gala, ten a palabra a delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, María José Bravo Boch. Boas tardes a todas e a todos. O malo de falar a última é que xa dixeron todo, pero bueno, aínda sempre penso que quedan cousas por decir. En primeiro lugar, saludar, porque non se ve nada dende aquí, o meu ben querido alcalde Alberto Valverde, do que logo me volverei a referir antes de clausurar este acto, a deputada provincial, os concelleiros desta magnífica vila de Nigrán e os concelleiros que tamén vin do Concello de Gondomar e de Baiona, que tamén nos acompañan. Boas tardes a todos ustedes. E a verdade é que, bueno, tiña unhas palabras escritas, pero creo que debo de cambiar o discurso porque xa está todo dito polos que me precederon a palabra. É sempre moito mellor falar dende o corazón e non desde as palabras que ten un por diante. Tengo que decir que estas cuatro ediciones que ha hecho el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, demuestran el interés que ha tenido él y su grupo municipal por este ayuntamiento. Les puedo asegurar que cuando yo llegué de delegada, pues las mayores no protestas, pero sí inquietudes, demandas y preguntas provenían de este maravilloso ayuntamiento, del ayuntamiento de Nigrán. Con lo cual les puedo asegurar que con su alcalde he aprendido muchas cosas al margen de lo que hoy hemos tenido la maravilla de sorprendernos con cada premio y estoy muy satisfecha, muy integrada en esta maravillosa villa que espero que durante muchos años esté con Alberto y con su equipo. Lo que sí quiero felicitar es a los 6 ganadores en las distintas categorías y decir algo de cada uno de ellos, algo de lo que hemos podido ver en este maravilloso vídeo. En primer lugar, a la Asociación Abelaíña, por el mérito social, pero sobre todo por la implicación en las personas que tienen capacidades especiales, como a mí me gusta decirlo. Un trabajo desde hace tantos años, con tanto esfuerzo, no pidiendo nada a cambio e implicándose en la vida de otras personas que tienen ciertas dificultades, es un mérito innegable que hoy ha sido muy bien destacado. La coral polifónica es un mérito cultural, pero tengo que decir que me ha gustado mucho lo que he podido escuchar en el vídeo. Los conocía de otros certámenes y he visto la integración que en una coral es imprescindible para llegar a buen fin todo lo que se refiere a un coro musical. El CIP Carlos Casares, ¿qué decir de la enseñanza pública? Yo pertenezco a la Universidad de Vigo, con lo cual todo lo que sea la enseñanza pública es apoyada por la Xunta de Galicia, que me honro en representar hoy en este acto, y les puedo asegurar que es un centro magnífico. Me ha confesado su alcalde que también ha pasado por sus aulas, con lo cual hay que decirles de este maravilloso CEIP, con su formación, con su mérito educativo y, como decían, con la integración que tiene todo el equipo, independientemente del personal docente o no que pertenece al mismo. Las Escuelas Deportivas Valmiñor, al ver a mi querido Juan Díaz Arnau al frente de estas escuelas, ya puedo augurarle un futuro magnífico, independientemente del premio del mérito deportivo. He tenido el honor de conocerlo al frente de lo que era antiguamente pues, la entidad de Caixa Galicia, Caixa Nova, y luego lo que se ha convertido ahora antes de que fuera a banca. Y les puedo asegurar que hemos tenido una relación profesional y personal magnífica. Juan, me ha gustado mucho el lema que tiene para las escuelas deportivas porque implica lo que haré luego a modo de conclusión. Ciclos Palacios como mérito empresarial y CIMALAB como innovación son los últimos que me quedarían. Voy a empezar primero por CIMALAB, el premio innovación, porque luego quiero hablar de Ciclos Palacios y de bienvenida. CIMALAB, qué decir de mi querido compañero José Antonio, que es el que dirige este proyecto de innovación. Sabemos que la Universidad de Vigo, si tiene un proyecto de excelencia, es lo que se refiere a todo lo que nos acaba él de comentar, y yo no puedo más que aplaudirle. Decir que me siento también muy honrada de pertenecer a esa universidad que nos da tantos éxitos y de que se hayan involucrado en el proyecto de Porto do Molle, en el que está Zona Franca y, evidentemente, también la Xunta de Galicia. Por último, quería resumir todos los premios en 2, que son las personas a las que me voy a referir, que además no hablaron hoy aquí. Todos estos premios se dan en realidad a educación, formal o no formal.
a lo que es el valor del esfuerzo, de la disciplina, de la familia. Y las dos personas que quería citar en último lugar, el dueño de Ciclos Palacio, también representado por su hijo, evidentemente, y bienvenida, que anteriormente nos dio una lección también de generosidad, son las dos personas que sí quiero destacar en este acto. Son las personas, no sé si de mayor edad, pero que con un proyecto de vida dedicaron generosamente, con todo su esfuerzo, con toda la intención de ayudar a su entorno a mejorar todo lo que había. El dueño de Ciclos Palacios, sin descanso, trabajando todos los días, con el mayor sacrificio y acompañado de su mujer, para dar el mejor y el mayor servicio a todos los habitantes de Nigrán. Y bienvenida, recogiendo, yo cuando dijo a más de 30 niños, me pareció un proyecto más que de excelencia, cuando todos sabemos que en las aulas hay 23 niños y solo en ocasiones muy puntuales, 25. El tener a todos esos niños en su casa, darles formación, darles compañía y darles afecto, es lo que nosotros entendemos en un proyecto de vida. Sí que es cierto que los que he querido destacar, porque ellos no quisieron ser protagonistas, porque ellos ni siquiera sé si se creen merecedores de tal premio, pero yo sí creo que son los que, independientemente de los otros que he destacado, se merecen el premio y diario, porque ellos dedicaron su esfuerzo y su trabajo a los demás y además sin nada a cambio. Por último, decirles que todos los que han recibido el premio son un valor muy importante para toda esta sociedad de Nigrán. Sí me parece una idea magnífica estos cuartos premios. Evidentemente, espero que lleguen al centenario en la edición y lo puedan seguir celebrando y que Nigrán siga siendo un ejemplo de una escuela de valores, de educación, de formación y, en definitiva, una escuela de vida en el más alto nivel. Muchas gracias. Rematamos coa interpretación do himno galego a chelo violín que pecha esta cuarta edición dos premios Nigrán. Moitas gracias a todos por acompañarnos. Noraboa, por suposto, os premiados e a homenaseada. E boas tardes.